raza, seguimos aquí en la Combe 61 y aquí estamos con una buena amiga, con Pecos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, con un chorro de calor, güey, pero con el cosplay que traes creo que a ti no te está dando calor, güey. No, por la peluca sí dan. ¿Sí? Oye, platícanos de tu cosplay primero, güey. Pues es de Eula de Genshin Impact, pero en versión Subcubo. Sí, estaba bien sexy, güey. Oye, platícanos, nosotros sabemos que te gusta mucho viajar, platícanos, si viajas para cosplay también, este rollo, ¿cómo lo llevas? Nada más viajo, pues, porque me gusta, y aparte traigo, pues, artículos, ya sea figuras, peluches, cualquier cosa que no encuentren en una convención o en cualquier lugar, pues yo siempre voy y lo consigo. Ya saben, raza, si tienen business o algo ahí que quieran, pues aquí con mi comadre. El otro día ayer estás diciendo que ocupas mucho azúcar. ¿Cómo está ese rollo? Es que... Que te traigan cocas o algo. Sí, chocolates, algo. Ahorita que hace calor, güey. Está bien gacho, luego entras por aquí, o sea, entras de afuera, que está caliente, caliente, entras y se siente más caliente. Pero no, sí, o sea, mi cuerpo como que ocupa un nivel de azúcar, si no se lo doy, como que me empiezo a sentir mal, por eso. Oye, dinos, ahorita, ¿qué es la Combe? ¿Tus animes favoritos? Pues, Get Backers, Sakura Card Captors, cualquiera de Clam, de hecho. Inuyasha, Guerreras Mágicas, pues es de Clam, como quiera. ¿Cuál más es? Es que casi todos son más retros. Más está bien, está chido. Ah, bueno, Candy también me gusta mucho. Se está más como que ahí sí le meten el psh, así a la niña, pero bueno. Cualquiera retro, bueno, no cualquiera, pero pues los que pasaban en Animax, Ghost Rain y cosillas así, esos. Candy, me acuerdo también de Remy. Remy, ay, esa te hace llorar bien horrible. O sea, el señor Vitali. Ay, se muere bien. Güey, perdón los que no lo hayan visto, pero se muere. Se muere bien feo. Está bien. Oye, ¿cuáles son los cosplays que más te gustan? Bueno, que te guste a ti. Que yo haya hecho. Que te guste a ti, esa. Que me gusta hacer. Pues es que tengo en mente ahorita hacer. No sé si han visto Pulgarcita. ¿No? Está en Disney. Por si gustan, está en Disney. Quiero hacer a Pulgarcita, pero en versión bicho. Pero está, cuesta. Y tengo ya en puerta hacer a Jinx. Comadre, ¿dónde te encuentra la raza? Y para que hagan business también. En Instagram, Pecostagram, si cualquier cosa de que sabes que no manejo redes, trabajo en Kirei Made Café, está en Barrio Antiguo, y también pues en Armaduras Medievales, siempre que sea una convención, yo estoy aquí en Armaduras. Madre, muchas gracias. Y recibimos aquí en la Combe. Estamos aquí en la Combe 61 y estamos con mi gran amiga Andrea Cosplay. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Con un chorro de calor, fíjate, curiosamente es un chorro de calor, ¿no? No lo siento tanto yo por el cosplay, será, pero de ratos está. Te estaba diciendo ahorita que te admiro que no tengas calor y no estés sudando con peluca y maquillaje y todo. No, la verdad es que estoy aquí desde temprano y ha sido un milagro que todo haya salido bien con el maquillaje y todo. Oye, sí, vamos a platicar un poquito de eso. ¿Cómo está esa onda de que cómo le hacen para aguantar siempre con los calores y los cosplays? Te he visto con unos cosplays que yo no sé cómo no aguantas el cómo aguantas el calor, güey. No, de hecho, ayer sí me estaba muriendo de calor. Ayer traía el de Trafalgar Law, el arco de Wano, y estaba sudando, pero horrible. Lo bueno es que como no sudo de cara, no se ve, pero uno sí se está asando, no creas. No, yo estoy sudando ya ahorita. Oye, platícanos de tu cosplay. Pues mi cosplay es de Sukuna, de Jujutsu Kaisen. La verdad tenía muchas ganas de ya sacarlo y hasta ahorita se me prestó la oportunidad y estoy muy feliz con el resultado. La verdad tenía mucho apoyo y mucho amor.
Estás estrenando cosplay. Exacto. Nicklas Media siempre con las primicias, güey. Ya sabes. Oye, platicamos cómo te la estás pasando en la Combe. Es el evento que ya es un clásico. Podemos decir que es el único evento clásico realmente. De hecho, sí, creo que realmente no hay ningún cosplayer que se pierda este evento. Y la verdad, yo me la estoy pasando muy bien. He llegado desde muy temprano porque siempre estoy buscando a la gente para saludar, los expositores y todo. Y realmente yo me muevo por toda la Combe, hasta afuera de la Combe. Entonces, la verdad, me ha ido muy bien. No, hasta el revertar, estábamos ahorita viendo el tráfico y todo ese rollo. Platícanos un poquito de... El otro día estábamos platicando de los cosplays. Del, como quien dice, el normal y el aerocosplay, que ha tenido un boom bien cañón. ¿Tú qué opinas de este rollo? Mira, yo por lo personal, y creo que lo he comunicado varias veces, a mí no me parece correcto el aerocosplay, no por cómo lo estoy diciendo, sino porque realmente es mucha diferencia en el mercado que hay, porque realmente ahorita se mueve mucho más el aerocosplay porque es porque enseña. Pero, por ejemplo, nosotros que somos cosplayers, que también nos reservamos un poquito más, a veces no recibimos el mismo apoyo y es algo muy fuerte porque dices tú, pues están buscando que uno se encuere como tal, pues está cañón. Por ejemplo, esa diferenciación que haces en cuanto a, por ejemplo, ¿tú lo haces por hobby o si la neta sí te gustaría vivir de esto, si se podría, a diferencia del aerocosplay, que sabemos que cualquiera de medio pelo, pues sí saca su billetillo, güey? Sí, la verdad es que sí. Es muy reconocido que el aerocosplay, pues obviamente tiene más ganancia que el cosplay. La verdad, yo me dedico a esto por gusto. La verdad, me ha ido muy bien. He tenido mucho amor y mucho apoyo de toda la gente. Y la verdad, lo agradezco bastante. Y espero en algún punto ya poder trabajar de esto y vivir de esto como tal. Vale, qué chido, qué chido. Bueno, raza, seguimos aquí en la Combe. Y Andrea, tus redes sociales para que te siga la raza, te apoye y te siga brindando amor. En Instagram estoy como andrea.cos-bajo, igual en TikTok nada más le agregas un 1. Ok, como quieras, saben que ponemos las redes. Comadre, muchas gracias y seguimos cotorreando. Una buena amiga de mi clan media, raza. Y nada, aquí seguimos en la Combe. Seguimos aquí en la Combe 61 y aquí estamos con Valeria. Valeria, platícanos de tu cosplay. ¿Kitana? ¿O? Milina. Milina. Yo, Milina, pues. ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó? No, la verdad, es mi primer cosplay femenino. La verdad, pues lo mandé a hacer. A decir verdad, yo no lo hice. Modifiqué ciertas cosas para que me quedara bien. Pues ahorita todo muy bien. Le digo, estoy bien a gusto. Está especial para el calor de ahorita. Bello, cómo estoy sudando. Oye, platicamos de que nada más vienes a la Combe y tienes poquito haciendo cosplay. ¿De dónde te salió la idea de, sabes qué, voy a hacer cosplay? A lo mejor te gusta mucho Mortal Kombat. La verdad, empecé con Tokyo Revengers. Fue con un grupal de un personaje que no he visto que nadie más haga, pero se llama Taiyu Shiba, mi top. Traje ese cosplay como un año entero a las convenciones hasta que se murió Tokyo Revengers, desgraciadamente, y ya me cambié a otros dos. Tengo otros dos, es del Cuervo en versión femenina y de Milina, que es este de ahorita. Vale, está chido, ¿eh? Pero si ¿sí te gusta este videojuego y este rollo, o de qué te inspiras, de que sabes que quiero hacer cosplay de esto porque pues esto es lo que me apasiona, o qué onda? Me gustan los videojuegos, sí, los cómics, el anime en particular. Me baso más en los personajes de villanos, antihéroes, enojados, acá los más varas. Para el lado oscuro. Claro que sí, lo más chido. Ya está. Bueno, pues ya nada más es tus redes sociales para que te siga la raza y pues que te sigan apoyando para que te animes a hacer más cosplays y vayas a más eventos. Claro. Mi Instagram es valwip-kesque.1990. Ahí se los paso. Raza, pues ahí lo tienen y nosotros seguimos aquí en la Combe.